Beaverton, Oregon. He's worth so much, Mark, to me, if his both body and mind. La, la, la. You think I'm alone when everyone's around. You think I'm home, but I'm really out. You think I'm out, but I'm really at home. And it seems that you don't know me no more. You think I'm alone when everyone's around. You think I'm home, but I'm really out. You think I'm out, but I'm really at home. And it seems that you don't know me no more. You don't know me no more. This love is real to me. To make you happy and secure, that's what's important to me. And any time you're not around, I want you here with me. Cause girl, you really appeal to me. But I see you serious. Bueno, primero que todo, buenos días, ¿verdad? Pues, sí, es una experiencia única, increíble. Poder venir y jugar fútbol, que es lo que más le gusta hacer a uno, y a la vez continuar con los estudios, pues, sí, es una oportunidad única. Entonces, también a la vez estar aquí y pues uno se obliga como a madurar, a tener que hacer sus cosas uno ya sin ayuda de los padres, y entonces ya es como independencia, como ir forjando uno su futuro. I see for a minute, say you want me bitch good. Like you don't know that I'm a bitch good. Is this a love or an infatuation? You think I'm alone, but everyone's around. You think I'm home, but I'm really out. You think I'm out, but I'm really at home. It seems that you don't know me no more. You think I'm alone when everyone's around. You think I'm home, but I'm really out. Bueno, pues aquí primero que todo se trabaja mucho la parte física, los equipos, correr y pues también el fútbol es mucho más táctico, mucho más físico, mucho más ordenado. Y pues la transición sí es un poco diferente del fútbol de Costa Rica, que uno está más acostumbrado a no ser tan ordenados tal vez y menos disciplinados. Aquí se trabaja mucho el orden, la táctica. Los equipos generalmente son más defensivos. Físicamente es mucho más fuerte. Y pues normal, todo eso se trabaja, los entrenamientos. Se trabaja mucho la táctica, el orden, mantener el orden, porque aquí todos los equipos pues, tienen muy buen nivel, son muy parejos, entonces los partidos se definen con con el mínimo error que haga el otro equipo, pues así se va a definir los partidos. Okay. Pues sí, digamos, el 85% del equipo son estadounidenses, hay unos japoneses, mexicanos, pero sí, la mayoría es la cultura, pues la cultura es diferente. Son más fríos, como decir, en las mañanas, todos siempre llegan con su iPod y no, nada más, no son así como muy, como que no se saludan ni nada, nada más ahí uno se vuelve a ver y pues es nada más acostumbrarse a eso. Ya conforme el día avanza, como que empiezan a calentar y ya se vuelven ya más amistosos y más, pero
Sí, por lo general no ha sido difícil, pues. O sea, en el fondo todos son excelentes personas, siempre atentos, siempre dispuestos a ayudarlos en lo que sea. En general son muy buenos compañeros todos. Bueno, pues este año el equipo se reforzó mucho. Conmigo fuimos 10 nuevos, entonces prácticamente el equipo es muy nuevo, es muy joven, pero todos los jóvenes que llegaron nuevos son excelentes jugadores, son muy talentosos. Entonces, sí, pues este año nada más falta acoplarse todos al equipo y parece que va a ser prometedor. Como meta del equipo principal es ganar la NCAA, pero primero a corto plazo ganar la conferencia, ganar los partidos en casa, que es lo más importante. Y pues en general los rivales, y según lo que he escuchado, lo que he visto, los rivales aquí todos son muy parejos. Físicamente, aquí es el que hace el error, es el que pierde. Primero que todo, aquí los 4 años, bueno, llego como siendo de segundo año de universidad. Tengo que completar algunos cursos que son del primer año, así como lo que se conoce como humanidades en Costa Rica y otros cursos generales de la universidad, de religión y otras cosas. Voy a llevar 4 cursos, 2 son como de cursos generales de la universidad y los otros 2 sí son de ingeniería, ya cursos más pesados, uno de esos con laboratorio. Entonces, y pues uno se organiza, aquí hay muchos orientadores y todo que lo ayudan a uno a organizar sus clases, que no choque con los entrenamientos, con los horarios de los entrenamientos. Entonces, aquí a uno lo ayuda mucho y pues a eso vino uno aquí, pues a estudiar y a jugar. Entonces no solo se puede uno enfocar en la parte deportiva, sino que también uno se debe enfocar en la parte académica, y si uno se organiza bien, pues tiene tiempo para todo. Y en general uno extraña a la familia, los amigos, la comida y todo. A mis 21 años, he vivido los 21 años en Costa Rica. Y pues uno está acostumbrado a vivir ahí, a salir, pues entonces cuando uno viene aquí, ahorita como es una experiencia nueva para uno y todo, uno está como curioso, como viendo a ver qué va a pasar. Entonces, y ahorita como en estos meses estamos en temporada también, entonces son los entrenamientos, las clases, estudiar, y entonces no es como que uno tiene mucho tiempo para ponerse a pensar y soñar, pero en general sí hace falta. Hay un desayuno, el pintico. Bueno, pues primero que todo un saludo a mi familia, a mis amigos, a todos los que están viendo y a todos los prospectos de Football Consultants, que le pongan mucho, que esto es una experiencia increíble. Simplemente maravilloso. Ya cuando tengan que hacer el showcase o jugar o lo que sea, que jueguen con todo, que no se guarden nada, porque lo que uno viene a vivir aquí es increíble y es una experiencia única que simplemente solo se va a poder vivir una vez en la vida. Entonces póngale mucho y nada más. Bueno, muchísimas gracias, Gabriel, un placer, y nos despedimos de aquí desde el estadio de Box Show en Santa Clara, California.